encontramos en el Espinar, en el arroyo de la Gargantilla, pues vamos a hacer una excursión a Cueva Valiente. Vamos a ver cómo se nos da. Bueno, estamos exactamente debajo de la Cueva Valiente. La cueva de Cueva Valiente es una construcción granítica muy bonita. Parece ser que en el siglo XVIII, cuando se abrió el alto del Puerto del León, y dejó de ser utilizada pues la vía que había hasta entonces del Valle de la Fuenfría, y cuando se abrió el Alto del León para comunicar las dos Castillas, o para comunicar Madrid con Segovia, pues en ese momento tuvo mucho auge los bandoleros, y existió uno muy famoso que se llamaba Juan Peña, que utilizó esta cueva como refugio. Y es una cueva con una gran leyenda y además con un colorido precioso que hace que cuando estás en ella el tiempo pasa sin darte cuenta. Es una de las cosas más bonitas que puedes ver en la Sierra de Guadarrama. Cueva Valiente está muy bien comunicada. Está en el límite de tres pueblos y en el límite de tres provincias. Está en el pueblo de Peguerinos, que pertenece a Ávila. Pero justamente a unos metros enseguida está el Espinar, que pertenece a Segovia. Y también muy cerquita está Guadarrama, que pertenece a la Comunidad de Madrid. Esto hace que mucha gente puede venir a visitarla, porque es un lugar para el recuerdo.